Curioso, en medio de un miércoles infernal en Córdoba, el sol llamó aún más la atención. Alrededor de las 12, un halo rodeó al sol y los reportes del fenómeno se multiplicaron en las redes de El12.tv. Más allá de las llamativas fotos que se pudieron tomar desde distintos puntos de la provincia, hay que aclarar que es algo completamente normal e inofensivo. Más allá de los cuidados que hay que tener siempre con los rayos solares, mira más, una mujer embarazada fue picada por un alacrán en un colectivo. Todo lo que pasa en el cielo con los colores se da por la refracción del sol en las nubes. Los halos se forman cuando los rayos de sol atraviesan nubes más altas, que están compuestas con micropartículas de hielo, explicó Sofía Garone, periodista de Arriba Córdoba. Esas nubes altas y con partículas de hielo se llaman cirros. Generalmente cuando hay ese tipo de nubes a una determinada altura se producen esos halos tan lindos, agregó. Si te lo perdiste en vivo, mira la galería de fotos.